personas. En caso de humo, mantente agachada y cubre tu nariz con un pañuelo. Si hay daños, accidentes o lesiones de gravedad, avisa a las autoridades pertinentes y llama al 911. Siguiendo estas instrucciones, prevenimos accidentes o lesiones durante una emergencia. Juntos nos cuidamos en la ciudad más linda de Lima. Con seguridad, Quito renace. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos recomienda: identifica las salidas de emergencia próximas a tu ubicación. Identifica dónde están los extintores contra incendios. Recuerda siempre mantener la calma y actuar de manera ordenada. Permite la libre circulación en las rutas de evacuación establecidas. Sigue las instrucciones indicadas por el personal de evacuación. Señor alcalde, bienvenido. Los vecinos de Quito, distrito metropolitano, vinculados con la seguridad y la convivencia ciudadana, estamos aquí junto a usted. Gobernabilidad y Participación Ciudadana. Tenemos de inmediato su intervención.
Muchísimas gracias. Buenos días con todos y con todas. Qué gusto estar aquí esta mañana haciendo realidad parte de lo que es la política de seguridad en el Distrito Metropolitano de Quito. Señor alcalde, buenos días. Autoridades, señores concejales, señoras concejalas. Y sobre todo a los representantes y las representantes de los comités de seguridad de todo el Distrito. Nacional, es un placer estar aquí, porque en verdad ser parte de este proyecto en beneficio de toda la comunidad va a relucir en el trabajo conjunto en beneficio de la seguridad ciudadana. Nosotros como Policía Nacional hemos venido trabajando en diferentes reuniones, hemos hablado con todos los 9 distritos de policía, a mariscal, y hemos mantenido articulaciones para beneficio de la seguridad ciudadana. ¿Cómo no agradecer el trabajo conjunto de cada uno de los barrios, de los comités de seguridad y convivencia social para mejorar nuestra seguridad? Policía Nacional se siente feliz en este momento en esta articulación tripartita, lo que han dicho muchos antecesores que han tomado la palabra. La comunidad, Policía Nacional y la autoridad competente. Con esa articulación vamos a mejorar y estoy seguro de que la violencia y delincuencia será derrotada. Nosotros como Policía Nacional hemos creído conveniente felicitar profundamente a todos los integrantes que han sido designados para poder ejercer esta misión muy importante para nuestra seguridad, y por eso ponemos a disposición todo nuestro talento humano, los jefes de distrito, jefes de circuito, jefes de subcircuito y todos nuestros cuarteles que están a disposición. Tenemos la predisposición de que nos visiten y también visitarlos a ustedes en su territorio para poder integrar todas las acciones necesarias que nosotros podamos articular en beneficio de la seguridad ciudadana. Ahora convoco a las vecinas y vecinos de Quito, representantes de las diferentes administraciones zonales. Por favor, señora Aida Oña, nos acompaña usted en representación de las vecinas y vecinos de Quito, pertenecientes a la administración zonal Quitumbe. ¡Vecinos de Quitumbe! Invito al señor Rigoberto Arce, representante de la administración zonal Eloy Alfaro. Y convoco a la señora María Belén Delgado, representante de la administración zona centro Manuela Sáenz. Ahora se procede a la entrega de los kits de seguridad. ¿Qué contienen los kits? Pues claro, contienen el Plan Metropolitano de Seguridad Ciudadana, el Plan Metropolitano de Seguridad para nuestra ciudad, contiene un chaleco, un megáfono, 5 chalecos. 7 chalecos, muchas gracias. Un megáfono y una paleta. En estos elementos e instrumentos está el compromiso del ciudadano con la ciudad por la seguridad. Muy bien. Convoco de inmediato a los siguientes vecinos y vecinas. Al señor Daniel Sáenz, representante de la administración zonal La Delicia, desde los ciudadanos y ciudadanas de este territorio localizado al norte de Quito. Reitero, procede el señor alcalde, procede las señoras secretarias a entregar los kits de seguridad. 7 chalecos, un megáfono, una paleta y
el Plan Metropolitano de Seguridad. Compromiso, vecinos, vecinos, compromiso por la seguridad. Invito ahora a la señora Vilma Elizabeth Flores, representante de la Administración Zonal Calderón, desde las ciudadanas y ciudadanos del sector. Allí tenemos a la parroquia rural más grande del Ecuador en términos poblacionales. Invito al señor Carlos Pichucho, representante de las vecinas y vecinos que viven en la Administración Zonal Valle de los Chillos, territorio en el que el día de ayer nuestro alcalde presentó la estrategia Quito Rural. E invito finalmente a la señora Elsie Armendáriz, representante de los vecinos y vecinas que pertenecen a la Administración Zonal Valle de Tumbaco, en definitiva las parroquias rurales de Quito. Ahora van a proceder, estimados vecinos y vecinas, a recibir de nuestras autoridades el kit de seguridad, el Plan Metropolitano de Seguridad, 7 chalecos, un megáfono, una papeleta, con instructivos que suman también a lo importante, la paleta. Parémosle a la inseguridad. Estos elementos para ser utilizados por los comités de seguridad en los barrios de Quito a fin de promover la corresponsabilidad civil y el empoderamiento social. Invito a la señora Aida Oña, presidenta del Comité de Seguridad y Convivencia Ciudadana del barrio Tréboles del Sur, a que nos acompañe en el escenario para que desarrolle su intervención. ¡Que viva Quito! Eso es para ver si han desayunado, si estamos unidos. Vamos una vez más, pero que se escuche en todo el Distrito Metropolitano de Quito. ¡Que viva Quito! Fuerza que tenemos que meterle para cuidar la seguridad, la paz, la convivencia ciudadana en el barrio que tanto lo necesitamos. Vecinos y vecinas, buenos días, qué gusto saludarles, qué bueno que podamos estar aquí de todas las administraciones zonales, que puedan estar ustedes, los vecinos, la razón de ser de nuestro trabajo con las autoridades, tanto del ámbito legislativo como del ámbito administrativo, así que les doy un saludo, les abrazo a cada uno de ustedes. Hago lo propio con los compañeros del Consejo Metropolitano, concejal Héctor Cueva, concejala Jocelyn Mayorga, concejala Cristina López, concejal Ángel Vega, concejal Andrés Campaña, concejala, ¿quién me está faltando? Sandrita Hidalgo también, a todos los miembros del Consejo Metropolitano que se encuentran aquí presentes, presidentes y presidentas de las juntas parroquiales rurales, lo propio, qué gusto poder estar aquí con ustedes, y a todo nuestro equipo de las administraciones zonales, querido compañero de Llano Chico, presidente de Llano Chico, de Calderón, y a todos los administradores zonales, que cada vez crece la familia, pero crece con necesidades concretas. El Chocó Andino es una nueva administración zonal, la Mariscal se afianza como una nueva administración zonal en sí mismo, y qué bueno que estemos todos en familia. Mi abrazo y mi saludo también a dos personas, su comandante de la policía, el coronel Logroño, muchas gracias. Saludos al comandante que entendemos hoy estará, al menos el comandante nacional en Manta, el comandante Pavón, hágale llegar también mi saludo. Y decía que de parte del equipo municipal a todos los administradores, a las administradoras zonales, pero hay dos personas que han hecho un trabajo muy importante y que yo quiero que sea reconocido, porque se ha trabajado además sobre la unidad de criterio y juntar dos cosas que son importantes. La participación ciudadana con la seguridad ciudadana para que ustedes se empoderen en los barrios y podamos colaborar o ayudar en una tarea que siendo del gobierno nacional y de la policía
Policía del Ecuador, nosotros hacemos ese esfuerzo por ayudar. Un aplauso para Carolina, por favor, Carolina Andrade, Secretaria de Seguridad. Y que se extienda ese aplauso para Karina Barza, también Secretaria de Territorio y Participación. Y con esto entro en materia sin querer demorarme mucho, vecinos y vecinas, pero sí llegar con un mensaje que me parece que es importante. Miren, en campaña la ciudadanía me dijo, mire señor candidato en ese momento, hoy alcalde, hay una cosa que a mí me puede preocupar y es cómo avanza el país, la gobernabilidad, la buena relación entre el gobierno nacional y la asamblea nacional. Pero hay una cosa que, aquí que a mí me quita el sueño, me decían los vecinos y las vecinas. Me quita el sueño si mi hija sale con sus amigos en la noche, me quita el sueño que ahora regresa y la seguridad con la que regresa. Es decir, frente a unos problemas que nos inquietan, hay otros problemas que nos quitan el sueño. Y nos quita el sueño la inseguridad, nos quita el sueño el desempleo, nos quita el sueño el incremento de la pobreza. Y por eso, nosotros en nuestra propuesta de trabajo planteamos que el objetivo número uno, el eje principal, el eje primero en el que íbamos a trabajar, es la seguridad y la convivencia ciudadana. La seguridad del hábitat de la convivencia ciudadana. Porque los tres van de la mano y están juntos. Trabajar la seguridad desde los barrios y trabajar con perspectiva de recuperar una sana convivencia ciudadana unos a otros. Volver sobre los valores de la vecindad, volver sobre ese valor. Yo solía decir, en mi caso desde chiquito, si yo me iba donde mi abuelita y ella me decía, o como comía donde mi abuelita, me decía, ve hijito, no te preocupes, yo me tengo que ir al Seguro Social porque tengo una cita médica, pero aquí está la vecina, la Luchi, que te va a recibir, tú almuerzas ahí y yo ya a las 3 de la tarde estoy aquí, que acaba mi cita médica, porque le conocíamos al vecino, porque había sentido de solidaridad, porque nos apoyábamos unos con otros, y esto es muy importante. Teníamos, como lo vamos a tener mañana, la figura de la minga, y en la minga unos a otros mejorábamos las condiciones del barrio, y todo eso hace parte de la convivencia ciudadana, convivencia tan afectada últimamente. Sobre la base de dudar del vecino, de dudar del joven, de dudar de los chicos que están en la esquina. Antes las famosas jorgas nos juntábamos en la esquina y pasábamos incluso ayudándoles a las vecinas. La vecina que llegaba con los paquetes del canasto de compras, ayudándole a que meta en la casa. Pero hoy en cambio sospechamos unos de otros y eso no tiene por qué ser así. Tenemos que recuperar el sentido de convivencia ciudadana, el sentido de vecindad, el sentido de mandar en los barrios, y por eso nosotros no desapegamos, sino que lo juntamos al criterio de la seguridad, el criterio de la unión entre los vecinos, de la recuperación del sentido de solidaridad, de apoyarnos unos a otros, y por eso este evento es muy importante. Por lo tanto, la verdadera forma de combatir a la inseguridad es dando más oportunidades, es combatiendo al principal flagelo que es la pobreza, es combatiendo el desempleo, y para eso no solamente hay que apoyar a la Policía Nacional, sino que para eso hay que apoyar al desarrollo nacional, que es un elemento muy importante. El día lunes estuve en un evento muy importante, dicho sea de paso, donde desde América Latina se tomaba Quito como una ciudad para discutir los temas de seguridad. Y el presentador me hacía una pregunta y me decía, es sintomático, decía él, y preocupante, que las ciudades latinoamericanas están en el cuadro de las 20 primeras, de las 20 ciudades más inseguras, de las 50 ciudades más inseguras. Hoy Durán aparece como una de las ciudades más inseguras del mundo, por ejemplo, y se quedó ahí con la pregunta. Y yo le dije, yo tengo que hacer un alcance a su pregunta, porque si no, claro, si uno dice las ciudades latinoamericanas son las más inseguras, daría la sensación que los latinoamericanos somos los más violentos, y al contrario, solemos ser pacíficos, solemos ser a veces extremadamente tolerantes, pero fundamentalmente somos sobre todo solidarios. Yo le decía, si esas ciudades están entre las ciudades más peligrosas del mundo, es porque América Latina es el continente más inequitativo del mundo. Esa es la verdadera causa estructural de lo que hoy enfrentamos. Desigualdad, injusticia social y pobreza, y es allá hacia donde debemos combatir. Cierro ese mensaje diciendo lo que he dicho en varias ocasiones, no es más segura la ciudad que más policías tiene. Claro que los necesitamos, pero es más segura la ciudad que más oportunidades da a sus niños, a sus jóvenes, a sus mujeres, a las personas que necesitan trabajar. Así que esto, vecinos y vecinas, nunca lo perdamos de vista, porque
porque si no podemos tener una posición muy, lo que se llama técnicamente, muy securitista, como si el problema simplemente fuera mano dura, como si el problema simplemente fuera, peor aún, algunos llevan esto a los límites de las limpiezas raciales, como se suele llamar. El principal problema y la principal forma de enfrentar la inseguridad actual es generando oportunidades de desarrollo en nuestra población. Y Quito a eso le va a dedicar mucha más plata y mucho más esfuerzo que simplemente al apoyo logístico a la, nacional, a la Policía Nacional. Nuestro esfuerzo de inversión estará dedicado sobre todo a que aquí en Quito tengamos oportunidades de desarrollo. Por eso estamos haciendo aquí en el sur de Quito un instituto técnico tecnológico, porque es vergonzoso que el sur no tenga una buena universidad, por ejemplo. Salvo el apoyo, sí, de la escuela de la Universidad Politécnica Salesiana, que me parece muy bien, pero no hay una presencia de una sede de universidad pública en el sur. Aquí en Quitumbe vamos a hacer el Instituto Técnico Tecnológico del municipio de Quito, para que nuestros huantras no sean los ni, ni estudien ni trabajen, sino que puedan tener, por ejemplo, información técnica, formación tecnológica, para que les conecte rápidamente con el mundo laboral. Esto, lo primero, vecinos y vecinas. Lo segundo, y de manera muy rápida, yo diría, no qué está haciendo la municipalidad por la seguridad, sino qué están haciendo ustedes por la seguridad. Porque la tasa de seguridad proviene de ustedes, vecinos y vecinas. Ustedes la pagan, por lo tanto necesitan saber con firmeza hacia dónde se destina ese pago de la tasa de seguridad que dan ustedes. Y en primer lugar, hemos decidido apoyar, como decía Carolina, a la Policía Nacional en todos sus frentes, al frente de la prevención, para que la policía vuelva a la unidad, a la UPC, a la unidad de policía comunitaria, y hemos puesto plata, su plata, para recuperar algunas UPCs. Y hoy que está pasando el tema de la emergencia, le decimos al subcomandante, le he dicho al general Pavón, que los policías vuelvan a las unidades, a las UPCs que fueron reconstruidas con su plata. Porque ha apoyado a la Policía Nacional para que tenga motocicletas. Y es bueno saber que en Quito se ha constituido el escuadrón Lince, y ese escuadrón está dando buenos resultados en combate con la inseguridad. Pero también le hemos apoyado incluso con un software y camionetas al eje investigativo, porque claro, la delincuencia se ha perfeccionado. Los grupos de delincuencia organizada hoy son a veces hasta más astutos de los entes de control, y la policía tiene que estar un paso adelante de eso. Por eso también hemos colaborado en ese sentido. Pero estamos trabajando en los senderos seguros, bajo el principio, claro, cuando todo se quiere criticar, esto es susceptible de todo, ¿no? Ve, aquí se les ha caído una gota de pintura, sin valorar que, por ejemplo, ahora mismo hemos hecho un sendero seguro de más de 1 kilómetro que conecta La Tola, por ejemplo, que es San Blas. Vamos en Chillogallo a inaugurar esta semana que viene un nuevo sendero seguro. Se suman de la Michelena, se suman de la Patria, se suman el que estamos trabajando y que hemos inaugurado en el Tingo, se suman el que estamos trabajando y lo inauguramos dentro de poquito en Tumbaco, que aquí están los vecinos y vecinas de Tumbaco, que vamos a inaugurar esos senderos seguros. Se suman a los más de 500 parques que vamos a intervenir en este año, porque el espacio público tiene que estar tomado por los guaguas y no por los delincuentes, y por esto este será el año de los parques. Se suma a las casas Somos, que estamos también fortaleciendo. Tenemos más de 90 casas Somos, 54, perdón, pero estamos haciendo 6 y vamos a llegar a 60. Estas 6 van a ser una maravilla y están básicamente en todas las administraciones zonales. ¿Y por qué es esto importante? Porque el guagua en la tarde, si tiene clases de fútbol, ya le alejamos de la dinámica del consumo de drogas. Si el joven tiene clase de guitarra, le conectamos con algo productivo y no le dejamos simplemente que sea preso, presa de los grupos de delincuencia organizada, y esto estamos trabajando juntos, vecinos y vecinas. Y finalmente, ustedes saben que hemos trabajado sobre la política que ya tenía el municipio de alarmas y cámaras comunitarias. Miren, nosotros en el Consejo somos 21 concejales, pero aquí están representantes de al menos 350 barrios y llegaron el día de hoy cerca de 1.200 personas. Por lo tanto, es, incluso lo digo así, infame haber hecho creer que estamos poniendo la plata de ustedes solamente para los concejales sobre supuestamente una política de beneficio, una política de privilegio. No mientan. Y ahí mi crítica frontal y respetuosa, como siempre, a un concejal que decía, no, claro, entonces ahora las alarmas van a los barrios de los concejales. No es así, las alarmas están en sus barrios, y ustedes lo conocen muy bien, vecinos, en sus barrios.
con un contrato que provino de la administración anterior de $700,000. Pero claro, a algunos es fácil desde la comodidad del micrófono. No, ahora se va a ganar, se va a gastar $100,000 en el beneficio, en el privilegio de alguno de los concejales. No mientan, no maltraten los temas, porque les hacen creer a ustedes que nuestra razón de ser son los concejales, cuando la razón de ser de los concejales y la mía son ustedes, los vecinos y vecinas. Y lo digo esto con frontalidad, porque si tratamos el debate, llevamos equivocaciones a la ciudadanía. Pero les pregunto, por aquí veía un barrio, ¿sí? Ahí tenemos Marco Pamba, ahí tenemos Hospital Número 1, y tenemos San Felipe. ¿Y qué pasa si en San Felipe viviría, por ejemplo, el concejal Héctor Cueva? Porque vive en San Felipe el concejal Héctor Cueva, entonces no le pongamos pues alarma a San Felipe. Porque viven muertos familiares, la concejala Jocelyn Mayorga, no pongamos. Ustedes no tienen derecho, porque ahí vive un concejal, y cuidado, se entiende por privilegio. ¿Por qué vamos a poner un Rancho Bajo si vive el alcalde de Quito? Ahí no hay que poner alarma. No maltratemos los temas porque llevamos a equívocos y a decisiones y a conclusiones equivocadas. Las alarmas comunitarias están en las comunidades, en sus barrios, vecinos y vecinas. Y si ahí vive alguien como un concejal, qué bueno que también se cuide la seguridad de ellos. Si están expuestos por tomar decisiones por la ciudad, a que seamos objeto y presa, por ejemplo, de la delincuencia organizada. ¿Cómo no vamos a cuidar la seguridad de todos? ¿No es cierto? Porque entonces aquí es fácil. Cuidemos la seguridad de todos, menos de concejales, porque ellos son concejales. Y permítanme que haya tomado un tiempo en esto porque me parece que es importante. Esos debates además los damos en el Consejo, no los damos en las radios. Y los concejales que quieren hacer ese debate, que vayan a debatir al Consejo, en las radios, ¿no es cierto?, nos vamos a informar. Cierro esto, vecinos y vecinas, para decirles lo que estamos haciendo, la forma en la que con ustedes estamos trabajando. Y finalmente, esta última forma es con la organización barrial. No para que ustedes se expongan, sino para que ustedes nos apoyen en la tarea de seguridad. Este modelo de gestión de tres pilares sólidos. Primero, el barrio, organizado eso sí, respetando a las dirigencias barriales eso sí, pero con un firme comité de seguridad. ¿Para qué? Para que se apoye el segundo pilar, que es la Policía Nacional, y para que tenga el respaldo del tercer pilar, que es, por ejemplo, el municipio de Quito. El municipio, la policía y el barrio juntos, cuidando la vida, cuidando la paz y cuidando la seguridad. Por eso estos comités son importantes, por eso su tarea, vecinos y vecinas, es fundamental para el apoyo a la Policía Nacional, para orientarnos al municipio de donde intervenimos, pero también para cuidar lo que es de todos. Miren, abro un último paréntesis para pedirles apoyo. Ahora, lo cual no nos parece casual, para nada casual, ¿sí? Al menos en política no hay casualidades. Se ha empezado a atacar, por ejemplo, a la administración con un conjunto, creo yo, ¿sí?, de ataques sistemáticos. ¿Y dónde se pueden atacar? Ojalá al paro. Lindo, qué felicidad. ¿A quién le hace feliz? Atentando contra nuestra historia, atentando contra los personajes de nuestra historia. Un monumento como el de Alfaro, ¿sí?, mutilado el brazo, quitado la antorcha, quitado la espada. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa como sociedad? El monumento de la libertad de la Plaza Grande, también vandalizado, quitado unas letras de cobre, quitadas algunas otras figuras de los leones, por ejemplo. Alguien de aquí, levante la mano, ¿quién está de acuerdo con eso? ¿Quién está de acuerdo con que se vandalice lo que es de ustedes, vecinos y vecinas? ¿Alguien está de acuerdo? Por lo tanto, ayúdenos a cuidar lo que es de suyo, vecinos y vecinas. Si no cambiamos como ciudadanos, no vamos a cambiar como sociedad. Si nosotros mismos no recuperamos los valores, desde el saludo hasta el cuidado del barrio, ¿qué esperamos de nuestros jóvenes? ¿Qué esperamos de nuestros adolescentes? ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a nuestros guaguas? Porque ellos tienen que ser los principales guardianes de la paz, de la vida y la seguridad en el barrio. Así que ahí ya les dejo una primera tarea a los comités de seguridad. No a exponerse ustedes, pero sí, por ejemplo, a registrar. Si alguien está atentando con el monumento del barrio, inmediatamente a señalarlo, denunciarlo ante la policía y que podamos tomarlo, ¿no es cierto?, para que se tomarlo y para investigación, que se tomen las acciones del caso, las más drásticas acciones del caso para estos ciudadanos. El metro de Quito, la obra más importante, en cuestión de 4 minutos, vandalizado por unas personas absolutamente, sí, alevosas, premeditando lo que van a hacer.
Así que vecinos y vecinas, la seguridad la vamos a, si ustedes quieren, consolidar si trabajamos juntos en ese pilar, en esos tres pilares. El barrio en primer lugar, organizado, y de ahí la importancia de los comités barriales. La Policía Nacional, fortalecida por el gobierno nacional y apoyada por el municipio, y el municipio que no tiene otra razón de ser que sino su bienestar, su seguridad y la tranquilidad de todos los quiteños y quiteñas. Hacer el trabajo que esperan sus barrios, queridos presidentes y queridas presidentas de los comités de gestión, a garantizar la seguridad de cada uno de los barrios para que esta sea aún más linda de la ciudad que es Quito, la ciudad más linda del mundo. Les agradece y les dice con seguridad, Quito renace. Hasta luego, vecinos y vecinas. Que tengan un buen día. Señor alcalde, me invito a que continúe usted en el escenario. Yo les había dicho al inicio de este evento que tendremos algunas sorpresas. La primera, el circo de luz, y la segunda, la firma de una resolución para el fortalecimiento de los comités de seguridad y convivencia ciudadana. En manos del señor alcalde está ya este documento y esta resolución. El objetivo de la resolución es contribuir al mejoramiento de las condiciones de la seguridad de sus barrios o comunas, de sus parroquias. Se constituye, amigas, un espacio de participación ciudadana y de acción comunitaria que fomente la convivencia pacífica en nuestros territorios. La aplicación de las reformas de esta resolución en lo relativo a la formación o conformación de los comités de seguridad y convivencia ciudadana se realizará a partir de la fecha de su aprobación. Por favor, que se escuchen los aplausos fuertes. ¡Viva Quito! De esta manera, estimadas vecinas y estimados vecinos, terminamos o culminamos este encuentro de comités de seguridad ciudadana y convivencia.